Tras 11 horas y 34 minutos, la oposición detuvo la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. Después de tomar la palabra 24 oradores, se reunieron 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, por lo que la 4T no alcanzó la mayoría calificada necesaria para reformar los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución Federal. De los 21 diputados federales por Puebla, votaron en contra 8. Los panistas Mario Riestra Piña, Humberto Aguilar Coronado, Ana Teresa Aranda Orozco, Carolina Buregar Martínez y Genoveva Huerta Villegas, así como los priistas Javier Cacique Zárate, Lázaro Jiménez Aquino y Blanca Alcalá Ruiz. El presidente lamentó esta mañana que los diputados no hayan aprobado su reforma eléctrica. Bueno, yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores